cambiar, ¿ok? 40 minutos se han pasado de las 10. La gente de Soldati, Sildaños, acá cerquita, Parque de Avería Neda. ¿Dónde pasan estos animales para estos de pollo? Yo me duermo, ponerlo a la 1 de la mañana o 12 de la noche. 12 de la noche, bueno, me acuesto, son a la 1, 2 de la mañana y media, estoy despierto. 2 de la mañana hasta que me alisten, 2 y media, salgo a tomar colectivo a las 3, ya estoy en el mercado. En el mercado, para volver, tengo que estar ahí al apuro, vuelvo a las 6, empiezo a acomodar el. Armar la verdura, fruta, hasta el cierre del negocio, hasta las 11, 10 de la noche. Mañana llego tarde para el quilombo que hay, para ir a llevar a los chicos igual. No sabemos qué hacer ya. Ah, pon este camper. Ese delante está negro. No, mira atrás cómo está. Baja la barbuja ahora cuando llegue.
soñé con mis papás, mis hermanos y con una mariposa muy grande que tenía dos alas. En una ala solamente tenía el ojo, que el ojo era así, era un ojo realmente, un ojo negro. Y el ojo justamente me miraba a mí. Y yo decía, esa mariposa está volando allá arriba, ¿cómo vuela? Se me va a picar, me va a picar. Y de repente baja la mariposa y me picó acá. Me rasqué y cuando me levanté así, ya con el ojo lloroso. Y cuando le hice el desayuno a mi hijo, cuando le enfriaba el té, soplé y veo que el aire llegó a otro costado, no llegó donde hice así y mi boca estaba chueca. Y ahí me di cuenta que esto es aire, dije. Los clientes me dicen a mí que, escucho que lo que le dicen a ella, que es de los nervios, de la presión. A veces acá, por motivo de trabajo, nos levantamos, nos cepillamos la boca, todo bien, y nos salimos así, desesperados. Jamás había soñado con una mariposa y a mi mamá le conté y me dijo, y debe ser para eso, el aire, el mal viento, como que la mariposa vuela es el viento. No sé, claro, ella debe saber cómo curarlo, ella con los remedios caseros hacen, creo. No creo, en sueño. No. ¿Que hay gente que cree en los sueños? Sí, hay gente que cree. No, nunca me sueño. ¿Nada? No, en serio. No, sueño no. Tampoco si sueño algún momento, a mí el sueño no va. Duermo 2, 3 horas y en esas 3 horas, ¿qué vas a soñar? Nada. El Gualberto me dijo a mí, el momento que yo le había preguntado, que se soñaba con mi padre, con mi papá. Que se soñaba mucho, le veía cada noche a él. Y él me dijo, no, yo me voy a Bolivia porque mi papá, o sea, el papá debe estar preocupado de mí. Yo voy a verlo ahí. Eso había sido para rajar. Pero ahora, ¿para qué le trajiste a tu hermano vos aquí? Yo fui a Bolivia para que a mi hermano le traje para que nos ayude. Para que por ahí yo pensé que estaba allá sufriendo. Pero yo pensaba que el Gualberto nos iba a ayudar. Ni vos ni él se han tenido confianza. Tenías que hablar, decirle, mira, Gualberto, yo te quiero. A él solo primero debías tenías que agarrarle y decirle, mira, allá es así, así se hacen las cosas, así se hace, hay que hacer todo esto, esto. Y ya está, en el trabajo somos desconocidos, no somos hermanos, nada. Él tenía que decidirse, quedar aquí a trabajar, listo, que me diga a mí, mira, David, mira, en vez de que pagues a los changarines en Mercado Central, llévame a mí, yo te lo voy a cargar, yo te lo voy a juntar la mercadería. Pero él no hizo nada. Él quería irse, yo le dije, si quieren irse, váyanse, yo les voy a podemos mandar algo por lo menos para mi papá o algo. No nos dije si quieres, vos estás escuchando, me estoy yendo, está saliendo. Bueno, ¿cómo? Es así. Entonces, bueno, por eso esa cosa yo voy a arreglar. Con mentira, con pretexto de que mi papá me hace soñar, que me siento mal, que si debe estar enfermándose, que él más bien está pidiendo que muera tu papá, parece. Hola, ¿qué tal? Ahora capaz todavía allá fue y hablaron mal de nosotros, contra nosotros están rajándonos. Por eso mi mamá clarito nos dijo, ¿no ves? Aunque tengan o no tengan plata, vamos a ir a arreglar. Vos también vas a ir que te haga conocer a tu mamá y a tu papá. Así te dije.
Tic, 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 tic. Che. ¿Cómo que che? ¿Hablaron bien? ¿Y cómo es? ¿Hablaron o no? ¿Hablaron con señora o no? Tampoco nos quiero obligar de señores. Que quieren venir, pero... o no están decididos de venir. Cualquier cosa llamada, pero urgente. Listo. Chao, chao. Bien, boludo. Weimar. Ángelo. ¿Te dijo tu mamá algo, no, ayer? ¿Te comentó algo anoche? Quería hablar con tu mamá, pues no te he dicho nada. Tenía que conseguirme una chica también. ¿No te dijo nada? Che, y del Samuel, ¿sabes? Dice que quiere venir aquí. Vení vos, yo necesito gente urgente. Dale, ¿qué estás haciendo ahí? Aquí vas a trabajar. Bueno, chao. Uy, no, ¿para qué le está hablando a él? Si no, se si no quiere venir, ya, ¿para qué se obligan? Ya dijo no y no, y ya está, hay que descartar. ¿Qué vamos a hacer? No, está rodeado. ¿Y ahora a quién va a ser ¿Vienen? Chamay gutignamon kino kutap khani separat maran khar maran khar maran sutay ugat kamar tasnagan sigira ma kurdir khret tas ugat ma tasiwaris ni es ugat sarway khargi ugat ma maran purini khargi ma phami chamagan ma git ma tasiwaris ni khap pir kutap khas ma febrero si no puede ser febrero puede ser el mayo. Uka tiempo na kakusa gan. Agar fiesta rin kaya mayon fiesta. Kamyon na tao uti agan anatapre. Mayon kamyon na to piluta na tere uti. Pero Febrero ka halupa chow mawkita. Umawa ka habira na ka uti. Wala ka umakap. Yani ka sa spot ko. Na yapi pa na nires kuna han uma uti ha. Kutap Febrero. Pero uma uti ha
Han hutapka febrero, sino mayo o abril a hutap hutas na. Ucham na tiris pe gorcha. Tabi koi kam sara kis tu payate. Un ham suba. Tas pa tiempo pa usar aquí, han usas pa. Pero posibilidad lo reña pa tabi koi. Y a la final, hasta donde tu papá siempre vamos a ir. Y sí. Chao, señora. Ahí está, si no yo por mí no voy. Tenemos que tener el boleto seguro de ida y vuelta, aquí nada más, no de Bolivia nada que ver. De ahí ya sabemos que uno se puede arreglar como sea, pero más o menos tenemos que sacar un presupuesto también, cuánto tenemos que tener para movernos allá. 2,000 pesos. Pasajes. Con 3,000, tengo que decir. 3,000 o... Por lo menos 4,000. 4,000, 5,000. Comida sale barato. Y mejor conviene agarrar un flete directo hacia donde tu papá. No, ¿cómo flete? Claro. ¿Remis? En la salada ves que llega de la Aurora Sudeste, su suegra. Sí. Es un colectivo. Ida y vuelta, 140 te cobra. ¿Ida y vuelta? Ida y vuelta. ¿Hasta dónde? Hasta Jujuy, 140. ¿De Jujuy cuánto de una sala? 20 pesos, 30 pesos, si no lo extiendes ahí nomás. ¿Ida y vuelta, 140? Sí, David, no me digas que va a costar. Si de aquí, de Buenos Aires hasta Jujuy sale 70. De Jujuy son 5 horas o 6 horas a la Está bien, pero ¿qué tal los colectivos? Es trucho. Trucho es. No tiene comida, no tiene nada. Nada, nada. Nada. Por eso vale así 140. Encima, por ahí vamos a perder, por ahí nos quita bien el puente. ¿Qué nos van a quitar? Ropa vieja nunca te puede quitar, David. Jodido. A mí no me gusta viajar así. Si vos tienes DNI encima. ¿Qué tengo? Con eso, ¿qué te van a quitar? Ponerle que vamos a llevar por lo menos, como máximo vamos a tener como 5, 6 o 10 equipajes vamos a tener, sí o sí, o no. Tenemos que conseguir unos cajones grandes, por lo menos 3. Por ahí en esto, en los tranques tienen que estar bajando, subiendo, va. Claro, eso es revisación, eso te mete a gendarmería, todo. Un quilón. Vamos a divertir. Me cansé. A Bolivia. Pero que caminando en Colombia. Papi, está poniendo lleno. Esta también anda llena. Permiso. Nos vamos de viaje porque vamos a visitar a mis abuelos, eso. Y vamos a visitar a mis tíos, no sé, que viven ahí. Vamos. Cerraron la puerta. Al fin cerraron la puerta. Al fin cerraron la puerta. Señor, que no vaya.
chiquitos ahí, ¿eh? ¿Ve la luna allá arriba? Está blanco. En Capitol no amaneces igualito. Acá amanece más tarde, ¿no? En las casas pueden entrar personas, pero ahí grandes. Sí, cara. Mientras firmado llegamos, llega rápido, ¿eh? Ahí está mi hermana, ya la vi acá. Ya la vi a mi hermana. Ya está su tío. Ya que lo voy a meter. Pero ellos están de viaje ya, ¿no? Mamá Rosa. En la calle se te volcaba. Mamá Rosa, mamá Rosa. Este paso comando. Sí. Eso yo y este también. Yo quiero conseguir el este, porque hicimos un simulacro en Tupiza, en Chahrawasi, ¿no ves? Con api. El api era la sangre, era lindo. Yo, la Aurora. La luz también se avisaba, pero no iba mucho la luz. Yo y Laura nos hemos ido. Ahí vinieron de Potosí, Oruro, La Paz, de todo lado. Así, un común encuentro, ¿viste? En Tupiza, viajamos a Tupiza y en Chajarau, así lindo era el simulacro. Nosotros el cuartel, como este soga, así más grueso, por eso de allá, ahí tenemos que cruzar, sin caer. Era lindo. Era bueno, en la tus lojas estaba mucho tiempo, estábamos. Por un álbum de fotos que me falta. Un álbum este. No, cuando era Jocelyn bebé allá en Santa Cruz. Están mis anillos. ¿No aparezco yo? Ay, che, me duele la cabeza.
es a 3 por 5. De San Marito 5 bolivianos. Y aquellas bolitas. El cigarro es a 3 por 5. Es a un boliviano. Ya ves. Ah, sí, ya me olvidé. Tiene que estar así. Hola.
Domingo Santos. Sí, aquí estoy yo. Leonor. Sí, claro. Leonor, claro. Silvia Ticona. Rómulo Esfera. Mario Ticona. Clara Choque. Leonor Caro. Sí. La señora. Pedro Humérez. Pedro Pérez. José Rico. Marta Flores. Janet Huiza. Jocelyn Quispe. Camila Quispe, esos son toda la familia, ¿no? Thank you.
mirando, porque soy que afloran. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra, porque soy que afloran. Cuando yo bailo tiembla la tierra, porque soy que afloran. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Quiéreme como soy, negra, ardiente como el sol, samba, muévete con sabor, negra, siente tu corazón, samba. Bailando caporales, yo te entregué mi amor. Bailando caporales, yo te entregué mi amor. Bailando, 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 bailando. Thank you.
tardes, pasajeros. Tengan todos ustedes muy buenos días. En aproximadamente 5 minutos más estaremos arribando a la estación de la ciudad de Oruro. Muchas gracias por su atención. Sí. ¿Dónde está seco? Ahí salí y de ahí te metes. ¿Por qué vas a entrar? ¿Tú sabes mojar el auto, mami? Tengo miedo. Hacia allá, te salí, de ahí. ¡Cierto! Va a pasar por ahí. Mira, pasaba por el agua. Eso. Pasamos por el agua. Ahora sí. Está dando mareo.
está? Una caca viejita. No está, ¿no? ¿No? Se habrán ido a Aurora. Qué bueno. ¿A esa chica que viene de negro? Directo a este lado viene. Está la viñeda de Patacamaya, ¿no? ¿Dónde? Allí ya. ¿Ves con una negro? Chica de negro cargada bien. Nos ocultamos y le damos un susto. Hay que esconderse. ¿Voy corriendo? No. A ver si es otra persona, ¿no? Tu papá parece. ¿Quién es? Mi papá es. Hola. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Ya es carnaval? Tanto tiempo no llegamos. ¿Lo dijo? Cami, yo salí. Venga. Mi papá. ¿Sí? Bueno, estoy bien. Él es mi papá. Saluden. A ver, a ver. Estamos para ver. Sí, estoy bueno con lo que es. Es alfa, la vaca. Eso, esos dos se da la vaca. Ahí comen la vaca, ¿no? Sí, sí. ¿La vas a comer esto? Claro. ¿La vas a traer acá? No. No, no lo ves. Vas a sacar leche, ¿no? Sí. Mi hermano también sacó un día leche de la vaca. Porque fui a... yo quiero aprender. Porque fui a la granja. Sí, a la granja. Sí. Y le saqué leche. No pise, Brian, si no lo van a comer. Sí, no comen, no comen. Pisados no comen. ¿Quién hay una princesa? Mira. Cuidado, chicos. No le toques, Brian, te va a morder. ¡Paca! ¡No! ¡Usted está comiendo! ¡Yo digo! ¡No! ¡Un todo! Mira cómo come. ¿Cómo come? Vamos con el chico. ¿Su lengua se ve, no? Está. Brian, te va a hacer boom. Boom. Anda con el tío, Brian. ¿Dónde está? Anda, allá. Se va el tío. No es el tío, es el abuelo. Se va. El abuelo se va, Brian.
¿Por qué no filmas la vaca? No pisa la caca de vaca. Abuelo, ¿qué es eso? Porque esta vaca está todo. Todo. El abuelo mismo, ¿no? Parece, ahora no, porque es un señor. Guaranca guatasta sachun, amachinca chuncho. Guaranca guatasta sachun, amachinca chuncho. Jesu parla y ninche, chuaña cacuchon. Jesu parla y ninche, chuaña cacuchon. Pinchecitos. Es un bebé escondido. Es un bebé escondido. ¿Cuántos dedos hay? Cuatro. ¿Más así? Uno. ¿Sí? Dos. Tres, cuatro, cinco. Después a mí. Un cuentito ahí. Antes. El cóndor. Ahí. Antes el cóndor dice que era grande, ahora es pequeño. Dice que sabía bajar aquí, a la pampa. Y ahí en las pampas pasteábamos.
las chicas o las mujeres, los jovencitas, jovencitos, así. Entonces el cóndor siempre venía ahí. Por ahí parecía ya convertido en gente humana ya, un joven ya. Venía para ese por ahí, dice. Con su tierno negro, con este, camisa blanca, así. Bien, pues. Entonces, a la chica le dice, le habla, pues ya. Mi cuerpito, mis cosas, sí. Ay, préstame tu ganchito, sí. Antes había, pues, piches, se llamaba así, pichecitos. Como cuchar, sí, igualito. Que prendiera aquí, al lavallo, sí, ¿no? La chica, no, ¿para qué quieres, pues? No, me espalda, mis cosas, todo eso me va a rascar, sí. Le prestó. Bueno, se empieza a rascar ahí, metiendo el ficha ahí. ¡Ay, adentro se ha escapado la ficha! ¡Ay, no, tú nomás sácate ahí! ¡Mira, no puedes sacar! La chica, bueno, ¿qué va a hacer? Le mete su mano ahí, adentro. Le busca y no parece, debe estar adentro. Le busca, listo. Uno nomás, si este era su ala. Ya después la mujer ya un poco ya embarazó. Y por ahí hay culpa, se parecía a decir el Lorenzo. Es un pajarito también que era grandecito también. Lorenzo ahí iba a pasear por ahí. Y le había encontrado. Y a la chulita, a la señora, ¿eh? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y cómo ha subido pues aquí? Sí, y le había contado pues, la mujer así, el cóndor me ha traído pues. ¿Ahora qué va a hacer? Debe estar sufriendo, había dicho el Lorenzo. Sí, estoy sufriendo aquí, no tengo ni comida. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Acaso vos no puedes bajar la vía, chico? Sí, yo te puedo bajar. ¿Sí? Yo te voy a cargar y te voy a llevar a tu casa. Pero no vas a hablar. Si hables, estoy fregado. El día siguiente, es que viene Lorenzo listito. Después ya está listo, empieza a cargar. A su casa. Ahora, después de eso, abre el cóndor y esa tarde ahí ha vuelto también. Ya está vacío la vía, visto. Entonces, que empieza a llorar. Entonces sube y empieza a buscar a Lorenzo. Porque Lorenzo ahora se le voy a pegar, no sé qué le va a pasar. Le ha pegado siempre, lo ha pegado y lo ha comido. Todo adentro. Lo trago a los pobres Lorenzo. Entonces ya lo saca. Por ahí sale y Lorenzo, así está mañito sale. Y aquí sale por Lorenzo de casa. Por eso los Lorenzo han escrito, lo conocen, picaflor, lo decimos, ¿no ve? Ah, sí. Ese. Y ahora seguía viniendo a donde su mujer ahí. Y ha tenido hijos, dice, familia. La mitad cóndor y la mitad gente. Dice que era macho, de un puñito ya, nomás a la gente lo tumbaba hacia adentro. Ahora la gente ya lo conoce, pues, que es hijo del cóndor. De ahí lo han matado al cóndor jaso, oh. Dice la gente. Así se dice cuentito, hasta ahí se terminó. ¿Y creció así la mitad? Sí, la mitad creció. Y tenía ropa también de ambos. Pero poco, ya no pluma mucho. Porque no está con la ropa, entonces ya no es poquito, así pluma. Sí. Así era ese cuento. Cuida que le esquive. Se va a quemar, póngase ahí. Al suelo, porque les puede quemar. Si no hay casa, no se puede, ¿no? ¿Dónde lo va a meter tú, no? Si no entra. Bonito me cuento, es una historia. Es una historia. Ni una noche, ni un día no podemos terminar. Agarré un huevo de la paloma, loco. ¿Dónde? Acá. ¿Sí? Sí. Subí, loco, grabá, mira. Recién saltó de acá. ¿La paloma? Allá, donde firmamos, ¿viste? Sí. Ahí. ¿De qué? De paloma. ¡Ay, ay! Está caliente. Sí.
¿Te vas a comer? Sí, voy a llevar, loco. Criaba mucho paloma. Listo. Pues baja, dale. Dice que tengo bota, loco. No le asustes, ¿eh? ¡Mami, tadito! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora salí. No mira la puerta, ¿no? ¿Lo pongo bien? ¡Qué bestia! ¡Mucho! ¡Acá Mariano ve! ¿Lo viste, Mariano? No. No, no lo ubica. A la cámara. ¿No? No se cae nada. ¡Ay, buscando. Ahora, ¿cómo le van a subir? Ahora, ¿cómo le van a subir? Pobrecito. Mi papá y yo ya estimé su pie. Mario. Ahora, ¿cómo le va a subir? Sí. ¿Cómo le va a subir? Sí. ¿Cómo? Le va a subir? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te va a dar? No. 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 No le vas a dar a nadie. ¿Escalera? Mariano, agarramos la escalera. Mariano, agarrame. Agarra la cámara. Vení, Marina. Marina, agarra la cámara. Abajito. No, está frío. ¡Ay, Dios! No vas a sacar el nido, ¿eh? A ver, subí. ¡Más, subí! Vamos. ¿A dónde? A ver a su casa de mi abuelo. A joder, pasar tiempo, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Al frente?
Yo dormía ahí. Vente. Acá. Ahí, ahí, ¿viste? ¿Viste? Yo dormía ahí. ¿Y vos por qué dormías acá? Porque yo estaba con mi abuelo. Venía a ayudar a mi abuelo. ¿Vos cortas así? ¿Vos cortas ovejas? Sí, sí, corta. Con razón trajías el cuchillo escondido. Sí. ¿Está viva? Barbito allá, ¿cómo estaban? ¿Bien nomás? Y no, y nos sorprendió porque se fueron. Sí. Sí, ahora está trabajando en Mini. Ahora se va a comprar propio.
Le vamos a ayudar. Que compre y que se trabaje tranquilamente. Tal vez va a ir a Cochabamba, no sé qué piensan, pero no sé. ¿Y usted no tiene el teléfono de él? Tengo, pero ¿dónde estará? No sé. Aquí mayoría una persona, ¿cuánto gana por al final? El que gana más, ponerlo así trabajando, con el que yo trabajo, pues, es un albañil que le pone. Ah, un albañil trabaja, el que gana más es este pues, 45 bolivianos. ¿Quién gana más? Sí. ¿Pero es el parapuchero? Sí, pues. ¿Qué es para la noche? Ah. ¿Para la noche el puchero? Sí, pues. No, para ahora. ¿Ahora? Sí. ¿Además del asado? Sí, pues. Ya está. Wow. Ahora sí, muy bien, muy bien. Pero, ¿qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué no? Ya. Muy bien. Picante es eso. Picante. Ah, pues no, es un para ustedes. Come ahora. María. María no se agarra un pedazo de carne.
¿Le pasó una papa? De acá ponerle que salimos a la mañana. ¿El miércoles? Sí, miércoles a la mañana. Bueno. Para tratar de salir lo más antes, más temprano no sale de acá. Pero dice que hay uno acá que es el que hace, que trabaja con el taxi. Ah, habría que averiguar eso. Habría que avisarle mañana. Por eso, para, o sea, decirle para tal hora que venga, si nos retira de allá o de acá, qué sé yo, y así ya nos vamos. Pues yo quiero estar lo más temprano posible allá en Oruro. Pero ¿qué pasa? Tenemos que saber. No. Pero el miércoles sale el tren. Sí, pero al rápido no lo va a hacer. ¿A qué hora sale? A las 7 de la tarde, pero no sé si va bien. No, exageras también. ¿A las 7? ¿Y dónde la Cristina? ¿Qué hora va a ser? ¿De la Cristina? Y llegamos y estamos una hora y nos salimos. Total, ¿qué tenemos que hacer ahí nosotros? Si tu hermano no tiene tiempo para atender. Si tu mamá está haciendo bien clarito. Aquí venimos, Johnny. Y bueno, a visitar ya visitamos ya. ¿Y vas a volver? ¿Y gente de dónde vas a conseguir? Y acá tampoco vas a conseguir. Y además de eso, ¿para qué lo vas a llevar a tu hermano? Para que se venga igual que tu hermano. Lo vas a llevar a otra gente. Y bueno, pues estamos así. Y eso tampoco no es seguro, ya te dijo ya tu mamá. Ya te he advertido para que no estés ahí asegurándote. Te dijo bien clarito tu mamá. Tienes que hacer lo mismo. Y sí es lo mismo. Y el lunes no hay, ahí vamos y donde la Cristina va a estar una hora. Y bueno, listo, si dice que sale el miércoles, y bueno. ¿Y el pasaje cómo vas a comprar? Y debe haber más, no debe haber fila para comprar, si la gente está viniendo más a este lado que yendo allá. ¿Vos toda la corrida quieres que me... Pues si vos estás caminando así, David, a mí me dices ahora. Tenemos que moverte con grúa. Si vos me estás diciendo así, y rápido, y ahora que estás aquí no te quieres mover. ¿Cómo te vas a querer quedar aquí hasta el lunes? ¿Estás loco vos? Sí, no me quedo. Por eso está teniendo mañana, andate, ya está. ¿Cómo hasta eso? Hasta el día lunes te vas a quedar vos. ¡Brian! ¿Me pongo las zapatillas? No, están mojadas. Hay que ir con bolsitas. Que me voy a poner primero la bolsa y después los zapatos. Sí, dale. ¿Qué? Así las medias no se mojan, ¿no? ¿Y dónde vamos? A Buenos Aires. Ya. Chao. Chao. Chao, abuelo. Chao, Mariano. Mariano. Mariano.
Bueno, yo fui, fui a Argentina porque vino mi hermana acá y me ofreció un trabajo, todo eso, y bueno, yo acepté y no me pude acostumbrar ahí. Claro que la ciudad, todo eso es bonito, ¿no? Dice que en Bolivia no hay mucho trabajo, que digamos no se gana mucho, pero se sobrevive, como se dice, ¿no? Viste, él trabajó y viste, progresó, ahí está. Tiene un negocio propio, un miembro de la familia por lo menos tiene en otro país. Trabajo seguro, un negocio puesto así, bien sentado ahí, ¿no? Sí, está bien. Sí, allá todo mejor. Allá hay todo, cosa mejor. Aquí, ¿no? Extrañar de cosas aquí, ¿no? Yo lo que me sentía era solo, nada más. Cosas materiales, no. Eso en ningún lado puede afectar, yo creo, en mi opinión, ¿no? A mí se me venía en mi pensamiento de mi familia, de mi papá, de mi mamá. Y a veces me ponía a pensar, ¿qué pasa si como mi hermano me olvido, viste, de tiempo? Y yo dije, mejor estaría allí y por lo menos yo lo voy a acompañar cuando esté mal, aunque sea. Yo dije, decidimos venirse acá y bueno, aquí me siento más cómodo. No sé por qué, ¿no? Me siento más cómodo. Cada uno tiene su meta, ¿no? ¿Por qué se va a Argentina? Yo no puedo opinar sobre ellos. Y yo digo, por la gente que va allá, bueno, si progresaron bien, trabajando bien, ¿no? Yo la verdad, yo les felicito a ellos. Nadie me puede decir, ah, bueno, tienes casa, ni que tienes, ah, bueno, pero laburo, tengo 5 negocios, ¿quién me va a decir a mí? A veces así uno prospera, no solamente teniendo casas, claro, ni teniendo coches. Por ahí yo puedo prosperar teniendo negocios, por ahí nunca voy a poder tener mi casa y pero los negocios, pero voy a tener. Por ahí puede tener 5 negocios, 6 negocios, ¿no es? Pero vivo feliz. Haciendo trabajo a los empleados, me mato, lo que sea, pero soy feliz que tengo 5 negocios. ¿Están entrando en orden o ya segunda la llegada? No, han venido bordadores desde Oruro para bordar en algunas morenadas los trajes. A la audiencia todavía le invitamos que se venga. Exacto, es un punto de concentración de la colectividad, creo que debe tener alguna mística, alguna cosa mágica para que se vengan. Gaby es argentino y viene a conocer la festividad de Charrúa de nosotros los bolivianos. Bienvenida General Cruz y Varela hasta Perito Varela, más o menos, que ese tramo que va a estar de Charrúa, ¿no? Muy lindo como para pasarlo en familia, para disfrutar de este día, la verdad, lindísimo, lindísimo. We'll be right back.
si nosotros ya nos vamos compartiendo esta fiesta grandiosa que es tan importante y tan linda, de la que estamos disfrutando todos, ¿no? ¿No es así, Orlando? Así es, estamos entonces ya muy próximos a la próxima. Y ahí ya vemos acercándose a un grupo de agrupación, sí, enamorado otra vez nuevamente en este segundo domingo. Ellos están llegando desde Rafael Calzada. Tengan cuidado con eso, la semana pasada casi hubo accidente. Así que nos vemos. Yo ya rizo, ama con casoncho.